¡Qué bonita presentación de la niña del jardín! ¡Barra eso! Esa fue la presentación de los niños del jardín de niños Horacio Perán. ¡Un fuerte aplauso! Permítanme comentarles alguna de la trayectoria de esta ya famosa orquesta, ¿verdad? Voy a decirles algunos datos por mencionar. Esta orquesta por primera vez se presenta en la explanada de la Secretaría de Educación Pública, en donde con un video, bueno, se viralizó y se hace famoso. Es ahí donde tienen la primera presentación, así para grandes públicos. Esa es la primera. Después, bueno, se presentó con la orquesta del 77 Batallón de Infantería, junto con ellos, en otro video que pueden observar en YouTube. Ahí está también. También en el pabellón del DIF de la Feria Tamaulipas 2019. Y también en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, el pasado 17 de octubre. Y déjenme comentarles que causó tan buena impresión que el director del citado Instituto Politécnico será el padrino de generación de esta generación que va a egresar en el ciclo 2019-2020. También se presentaron en el Teatro Amalia G. de Castillo de León, que organizó el gobierno del estado hace poquito.
Y bueno, déjenme comentarles que son también van a engalanar el encendido del pino de la plaza el día 15 de diciembre, al cual todos están invitados. Ahí van a hacer también acto de presencia de estos pequeñines. Gracias, muchas gracias al maestro Abraham Gómez Quintana, a la maestra Linda Isabel Hernández Martínez, a los padres de familia, a todo su personal docente que nos acompañó. Y bueno, los chiquitines también están becados por el gobierno del estado. Así que un fuerte aplauso para todos los niños. La dicha y la felicidad de presenciarlos en vivo. ¡Ese aplauso! Invitamos a nuestros niños artistas a que pasen, por favor, hagan una fila al frente. La siguiente fila, autoridades educativas, y el resto de los alumnos, parados todos los alumnos para salir en la foto oficial.